plato, que ellos mismos jueguen con la comida, que aprendan el plato del buen comer jugando, interactuando con las frutas y las verduras de una manera creativa, ¿no? Cada vez que todo se aprende, todo, si aprendemos bailando, aprendemos cantando, una canción es muy fácil aprendérselas así, ¿no? Es la misma forma, pero aquí estamos hablando de la comida. Doctor, ¿tiene algún comentario? Sí, yo quería decirte algo, es un rato que de hecho por eso pensamos en invitar al programa a los amigos de NutriKids, porque se me hace que los papás tenemos que enfocarnos en tratar de llegar a nuestros hijos a través de otras formas. La vista y el cerebro de los niños es diferente a la vista y el cerebro de los adultos. Sí, hay que pensar como piensa un niño de 4 años, hay que observar las cosas como mejor un niño de 7 u 8 años. Las formas, ayer estuvimos en un taller con Marcela, en el cual se hacen unos cortes, por ejemplo, en forma de estrellas, hacen en forma de números o de letras, y es más fácil que tu hijo se lo coma, si tiene alguna forma, a que si únicamente lo ves y es lo que siempre has visto, un sándwich común y corriente, a que si lo cortas en triangulitos, ya cuando lo cortas en triangulitos ya es diferente. Y ya si le das otra forma, si le das la cara, o como Marcela hizo un taller aquí en el ISTEP con nosotros, le invitamos, y trabajó con varios niños ahí, acabamos de subir el video para que si lo puedan, pueden checarlo en nuestra página, que es Clínica de Diabetes de Puebla. Subimos dos videos de ese taller, en el cual hacen figuras de oso, hacen figuras de dinosaurio, y le invitan a los niños a que le coloquen sus alimentos ellos mismos. Si tú invitas a tu hijo a que vaya contigo de compra y que escoja las manzanas y que escoja las verduras y que te ayude a colocarlas en el carrito y que las lleve, seguramente cuando llegue a casa se las va a comer más fácilmente a que si tú no lo llevas. Y si lo invitas a que también haga los cortes, como estaban haciendo, como se hace en los talleres con Marcela y lo podemos hacer en nuestra casa, darle formas, estábamos viendo que Marcela daba con unas tijeritas la forma de corazón a un jitomate, o sea, es más atractivo, ¿a poco no? Es más atractivo comer algo lindo, ¿sí? Y con forma, aunque sean las mismas calorías que nos vamos a comer, ¿de acuerdo? Gracias, Guillermo. Ok, sí, bueno, ya vamos a terminar, ok, muy bien, doctor, díganos con qué concluye. Que los papás deben estar alerta del peso que tienen nuestros hijos, porque si los dejamos ir de esa manera con el sobrepeso y la obesidad, vamos a tener adultos, o sea, jóvenes discapacitados y adultos que no van a poder moverse más que en una silla de ruedas o con muletas o con mucha dificultad para realizar sus actividades diarias. Ahora, la otra cuestión es el hígado-graso, también nos puede dar muchos problemas en el futuro. Tenemos que trabajar hoy y es todos los días, tratar de que nuestros hijos consuman alimentos de una manera saludable, quitar los excesos de calorías como los refrescos, el pan de dulce y sí dar azúcares pero en funciones muy pequeñas, ¿sí? Es por eso concluiría, y actividad física, juego, que los niños jueguen. Ok, muchas gracias. Doctora, pues, Claudia, bueno, ¿con qué concluyes? Yo puedo concluir simplemente con que hay que cuidar nuestra alimentación. No hay nada más rico que disfrutar una buena comida y qué mejor que hacerlo de manera saludable para cuidar nuestro cuerpo, nuestros dientitos. Hay que cepillar los dientes para poder seguir disfrutando de la comida, si no al rato pueden venir infecciones, puede venir que hasta ir a una visita para que te quiten los dientes y pues no tiene caso. Mejor hay que cuidarlos para que podamos seguir disfrutando de una buena alimentación. Y simplemente como dice el doctor, actividad física, ejercicio y alimentarnos sanamente. Okay. Con eso concluyo. Muchas gracias. Me parece muy, muy importante e interesante para que concluyeron todos. Y a mí me llamó mucho la atención lo de NutriKids, lo del doctor sobre el control del sobrepeso y también para no tener alguna infección por el descuido del tratamiento. Ok, gracias. Gracias por haber escuchado Hero Kids, mi nombre es Iker, y gracias a todos nuestros invitados por haber aquí estado en Hero Kids. Muchísimas gracias a Kiker Bush, los controles, y a todos los que asistieron aquí en cabina, a mi productora, que Alejandra Gilot,
muchísimas gracias y también a todos los que nos sintonizaron. Espero les haya gustado el programa de hoy y escúchenos la otra semana de los martes de 4 semanas. Gracias. Gracias.